Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas con más de 30 años de experiencia en esta labor y administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida. En este escenario cuya materia central eh, entramos siempre a ilustrar en todos sus aspectos como es Microsoft Access en diferentes versiones 2007, 2010, 2003, 2016, bueno, jugando con 32 bits o con 64 bits en los sistemas operativos o Windows 7 o Windows 8.1 o Windows 10, bueno, cualquiera de esos. Estamos articulando todo el tiempo unos proyectos y... En esta ocasión el turno está para el proyecto veterinario y en este año 2019 estamos en esa fase que es la de la etapa de la refinación, por se llama la etapa 2 y hablamos de la base de datos relacional Bed Project. Entonces en este momento vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, locución y conducción de este video cuyo título es el Bed Project 2 número 40. Vamos a hacer el ajuste número 15 con función al módulo mascotas. Y ya estaremos muy inmediatamente hablando sobre todo lo relacionado con la parte de los medicamentos. Va. Entonces vamos a empezar. Vamos a activar nuestra base de datos relacional de Project. Aquí la tenemos. Recordemos que nosotros la liberamos en el video número 38. Entonces, el que la quiera pues tener a ese tiempo pueden descargarla a través de Mega, nuestro sitio de almacenamiento donde la tenemos presente. Usted solamente tiene que llegar al video número 38, tomar el enlace y descargarla. Y con esto seguir trabajando. Para que no esté tan atrasado a lo que estamos hasta el momento realizando. Bueno, bien. Entonces vamos entonces a entrar a nuestra base de datos BedProject. Bien, aquí entonces en nuestra base de datos BedProject. Oh, voy a ver qué sacó aquí este mensaje. Siguiente. Ay, ay, ay. Bueno, Okay. Oh. Listo, salió un mensaje ahí que es muy propio de comunicaciones que emite Microsoft Corporation con función a la gente que ya se encuentra manejando la aplicación de el Office 2016. Bueno, entonces vamos aquí donde dice quiere realizar una labor, entramos y vamos a cargar acá nuestro administrador Jiménez Carlos. Vamos aquí un Enter, un dos tres, otro Enter, otro Enter. Bueno, una vez estamos aquí dentro, entonces entramos en el proceso, entramos aquí donde dice activar botones, opción, aquí vamos a cargar el ribón. Entonces, para eso, inmediatamente, lo que vamos a hacer es escribir la clave para poder cargar el ribón, es decir, aquella pieza que es la banda de opciones que se encuentra, se encuentra localizada en la parte superior. De nuestra ventana de Access, ¿no es cierto? En la cual está radicado archivo, crear eh, datos externos, herramientas para la base de datos, etcétera, ¿De acuerdo? Con la cual nosotros trabajamos. Entonces, aquí la clave, recordemos, es Dharma P. Ahí está. Una vez que estamos ahí, entonces inmediatamente hacemos un pequeño recorderis. De que nosotros agregamos un nuevo elemento que se llama medicamentos y que, obviamente, al cargar medicamentos, pues nos trae consigo un escenario donde está un menú que viene a, a trabajar opciones como dar alta a, actualizar, consultar, listar, bajar a. Entonces, en este momento, lo que inmediatamente vamos a proceder a hacer es desactivar la ventana del menú principal, cargar el panel de navegación pisando la tecla de función F11 y enseguida vamos a escribir la palabra mascota pues allí nos va a traer la lista de todo lo que hemos estado trabajando con respecto a esta sección y en esa sección obviamente estará presente la parte de medicamento correcto medicamento entonces lo que concierne al medicamento Hicimos un se acá también, haciendo una pequeña retroalimentación. En esa parte nosotros encontramos el ID del número del medicamento, código del medicamento, nombre del medicamento, la categoría de línea, en este caso dice la palabra medicamento, el precio y precio de venta, la foto, la descripción, la presentación. Encontraremos la existencia, las unidades, la fecha de entrada la fecha en que se vence el lote, la contraindicación, un débito, un crédito y un saldo final. Eso es lo que tenemos. Y también recordemos algo muy importante con respecto a esta parte, es que nosotros habíamos ya hecho un ejercicio en el cual estábamos capturando aquellos registros que alguna vez guardamos en una tabla que se llama T-Servicios Producto. Entonces, lo que hicimos allá fue eh, generar una pequeña modificación en la parte de actualizar y consulta con respecto a la parte de accesorios para la parte del producto y que luego lo que hicimos fue marcar aquellos productos que, se cor que corresponden a un medicamento. ¿No es cierto? A un medicamento. Entonces, de esta manera, de esta manera, eh, así ha quedado inscrito que después venimos y tomamos esta información, sacamos una copia, eliminamos lo que no necesitamos. En este momento eliminamos todos los elementos que no eran servicios y productos de esta tabla que se llama M mascota raya al piso medicamento. Allá la habíamos enunciado primero como medicamento 1 y le hicimos todo el tratamiento y después ya lo que hicimos fue cambiarle el nombre dejándola como M mascota piso Medicamento. Y ahí entonces ya nos quedaron inscritos los 20 registros por ahora que corresponden a los medicamentos que por ahora estamos usando, a los cuales le definimos por medio de una consulta de actualización un precio de venta para lo cual aplicamos un porcentaje el cual lo fuimos almacenando en el módulo a través de una eh, función pública. Entonces, en esa función pública lo que hicimos fue estipular un valor, un porcentaje, que después lo que hicimos fue usarlo en la consulta de actualización, tomando como detalle la columna eh, precio-venta, y asimismo también ahí eh, reportamos la existencia, que en este caso fueron 50 para todos ellos, y asimismo también... Aquí, por ejemplo, para uno avanzar hacia la derecha, tenemos una, una tabla, ¿no es cierto? Pero la tabla tiene cuántas columnas al principio tiene. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero ahí continúa hacia la derecha más. Entonces, para poder ver lo que está al final, usted va a hacer la siguiente eh, acción: va a presionar la tecla Control y la tecla eh, Avanzar Página, y entonces lo que hace es. Llevarte hasta, hasta el final para que puedas apreciar lo que nos falta por ver, que en este caso son, por ejemplo, unidades, eh, fecha entrada el, y desde el producto, ¿no es cierto? Del proveedor, perdón. Eh, ¿Qué más tenemos ahí? El saldo final en este momento. No encontramos ahora en este momento nada relacionado con el debe o con el crédito, porque no tenemos en este momento nada generándose el movimiento, ¿correcto? Nada ahí de movimiento acá. Bueno, punto aparte ahí. Entonces, para poder echar hacia atrás, es decir, a correr las diferentes columnas que no hemos visto, ¿no es cierto? Para visualizar lo que está a la izquierda, entonces la tecla control se mantiene presionada y enseguida presionamos la tecla retroceder página para poder otra vez llegar la, al número, a la primera columna. Bueno, la primera columna tiene un número. En este momento ese número citado, por ejemplo, es el 193.0020. Esto representa que cualquier medicamento nuevo que de aquí en adelante ingresemos estará siendo manejado con un contador. ¿Sí? Con un contador. Y en la misma instancia, entonces también tendremos acá un elemento. Que eh, representa el término PR0055. P0055. Entonces, ese es un ítem. Un un ese es un ítem que, que nosotros estábamos utilizando, ¿no es cierto? Para, digamos, mmm, trabajar inicialmente como la identificación de ese medicamento. Pero claro, está aquí. Amigo amiga. Que el medicamento, oigan bien esta parte, el medicamento, cuando nosotros estamos comprando el medicamento al proveedor, ¿no es cierto? Eso trae ya un código distintivo. Ese código distintivo puede ser un QR o puede ser un código barra. Entonces, ese código barra muchas veces eh, se puede capturar con la ayuda de una pistola de código de barras o si sí, una pistola digamos de código de barras un, un lector de código de barras entonces se entiende que el código del medicamento estaría siendo ese ese es el numerito que está prescrito en la caja en el, en, el, en el código de barras entonces ese sería el número que uno capturaría y ese sería el número que vendría a quedar imputado ahí en ese campo que se llama código medicamento luego sigue el nombre del medicamento, entonces como se llame. Luego sigue la línea, sigue siendo la palabra medicamento. Luego sigue el precio, pero entonces la idea es que cuando se anota el precio, en ese momento cuando vayamos acercándonos al campo que tiene que ver con el precio de venta, automáticamente él nos bote lo que vale ese medicamento ya para nosotros dentro de nuestro establecimiento venderlo. ¿Cómo nos ayudamos de eso? con el uso de la función pública. Si la función pública ya tiene un porcentaje ya estipu estipulado, pues acá solamente sería jugar en un cálculo, cogiendo lo que tenemos presente del precio, multiplicándolo por esa, por esa función pública, y eso inmediatamente eh, nos daría un resultado, y ese resultado se estaría almacenando en este campo que se llama precio venta. Luego vendríamos a anotar eh, la imagen del medicamento, ¿No es cierto? Por eso acá tenemos un clip y entre paréntesis el valor 1 que representa que ahí hay una imagen. Bueno, en la, mien, en la misma medida entonces después viene la descripción, que eso la tenemos que anotar, la presentación, eso también lo tenemos que manejar. La existencia, entonces ahí uno carga eh, la cantidad de existencia. Cuando uno carga la existencia en ese momento, otro campo que también automáticamente se va a activar para quedar lleno va a ser el saldo final, ¿sí? Entonces, si la existencia que yo en ese momento estoy colocando son 20 cajas que estoy recibiendo de mi proveedor, entonces en el saldo final aparecerá el número 20. Y otro punto importante es la fecha de entrada, entonces la fecha de entrada es el momento en que yo estoy haciendo ese producto, ahí entonces estoy entrando la fecha. Otro elemento es activar el ID de proveedor, entonces en el ID de proveedor la idea es que él incursione, en examinar la lista de los proveedores que ya previamente yo he alimentado por medio del módulo de personas. Entonces ahí se habrá de exhibir la lista de los proveedores para poder de ahí elegir cuál es el proveedor que es el que me está vendiendo ese medicamento. Luego vendrá la fecha de vencimiento de ese medicamento. Puede que algunos lo tengan, como pueda que otros no. ¿Sí? Pero de todos modos, siempre es importante hacer la anotación de la fecha de vencimiento. Ya les diré después por qué es necesario la fecha de vencimiento. Porque es que hay un momento determinado en que uno, cuando necesita dar de baja ciertos productos, los va a dar. Es por la cuestión de la fecha de vencimiento. Porque si el producto finalmente se compró, pero no se logró vender, entonces la única manera es que lo que se dé de baja es lo que ya en cierta manera, caduca su fecha de vencimiento. Lote, eso también es importante, anotar el lote de ese medicamento. Contraindicaciones inmediatas de ese medicamento. El debe y el CR son cosas que no se van aquí a, mane a manejar, porque se entiende que estos dos elementos que se manejan es cuando yo empiezo ya a hacer un pequeño movimiento, cuando yo estoy haciendo la, la medicación. Es decir, cuando estoy haciendo la receta y estoy haciendo ya el proceso de, 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 de la medicación, ahí es donde eh, estaremos observando si existe existencia del producto y en la misma instancia nos estará reflejando mmm, unos ítems que posteriormente tendrán que afectar a este archivo. Tendrán que afectarlo. ¿En qué manera lo van a afectar? En el hecho de que ahí vamos a agregar lo que se está moviendo y. O sea, lo que estoy yo adicionando más y lo que estoy restando o retirando de ahí. Adicionando es cuando los estoy comprando y restando es cuando yo los estoy vendiendo. ¿De acuerdo? Cuando los estoy vendiendo. Entonces, así es como vendría a jugar este papel importante aquí en este proceso. Wow. Listo. Entonces, ya como tenemos eso así, enseguida, entonces, lo que viene a continuación es construir. Ese formulario que tiene que ver con el ingreso del medicamento. Pues ya tenemos unos cuantos acá, pero como tal, eh, vamos a darle prioridad a la continuidad de esa información, ¿de acuerdo? Continuidad de esa información. Bueno. Entonces, eh, para eso, para eso, entonces hay que primero elaborar un contador con respecto al medicamento, un contador. Entonces, esto representa que nosotros tenemos que eh, remitirnos, ¿no es cierto? Vamos a decirle acá, eh, panel INI, o sea, panel inicial, y vamos a entrar aquí donde dice quiero realizar una labor. Vamos a entrar aquí donde dice Jiménez Carlos, le damos un enter, le hicimos un 2-3, enter, uh -huh. enter. Entonces vamos a entrar en este momento a donde dice procesos. Entonces ahí vamos a utilizar el actualizar contadores. Ahí vamos a examinar. Entonces tenemos bitácora, comprobante de egreso, comprobante de ingreso, consultas, eh, la factura, mascotas, orden de compra, personas, residuos de cada. No tenemos nada más. Entonces vamos a agregar uno nuevo. Entonces para agregar uno nuevo... ¿No es cierto? Aquí está para guardar, este es para eliminar y este es para agregar uno nuevo. Entonces, al agregar uno nuevo, ¿no es cierto? Entonces ahí eh, está el espacio para que nosotros escribamos el nombre de ese contador, que en este caso es me Entonces aquí le vamos a poner medicamento. Medicamento en singular. Y le damos el, el número correspondiente, que en este caso sería 193.000. 20 es, es en el que vamos para que cuando él lo lea, entonces más, más uno nos dirá 193,0021. Bueno, entonces lo vamos a guardar. Una vez que lo guardamos, entonces otro, otro contador que también tenemos que hacer es el de la receta, ¿no? Entonces vamos a crear otro contador. Este le vamos a poner aquí receta: receta. Entonces, a esta receta le vamos a poner el número 194 00 00. O sea, 194 y 4 ceros, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a guardarlo y vamos a cerrar. Ok. Entonces, ya aquí ya tenemos los contadores, ¿no es cierto? Ahí tenemos el de medicamento y tenemos el de la receta. Ok, medicamento y receta. Bueno. ¿Qué viene a continuación? Entonces, vamos otra vez a activar los botones de opción. Vamos a decirle aquí dar mape. Ok. Salimos de acá. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es un clic derecho y vamos a cerrar. ¿Qué viene inmediatamente a generarse? El, el contador. O sea, ¿cómo vamos a manejar la actualización del contador? Entonces, si nosotros revisamos acá. Los C-S-A-C, ¿no es cierto? Eh, le escribimos la palabra número. Ahí encontramos los contadores que hemos estado trabajando. Entonces, tenemos el de la bitácora, consultas mascota, control de la mascota, mascota, orden compra, uno, dos y persona. Entonces, vamos a hacer el, el contador del medicamento en este momento. Ese es el que vamos a hacer. Entonces... Para ese contador, pues esencialmente mmm, por ahora eh, no tenemos presente en este momento, no tenemos presente en este momento ninguno de los dos elementos que requerimos para poder hacer ese, esa consulta de actualización para el caso del número medicamento. Entonces, lo que viene a continuación sería crear el FMIG. Que en este caso el FMIG, entonces tenemos mascota consulta, mascota consulta, control y tenemos historia. Entonces, vamos a hacer aquí uno que se llame FMIG M mascota raya al piso medicamento. ¿sí? Es decir, ese va a ser el, el, el próximo formulario que vamos a conectar. El próximo formulario que vamos a conectar. Bueno. Entonces, para ese próximo formulario que vamos a hacer, entonces, ¿qué requerimos nosotros? Entonces, aquí vamos a escribir mascota y acá tenemos nuestro nuestra tabla m mascota raya medicamento. Entonces, pues, para poder de una, una inmediatamente lanzar todos los campos que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle crear un formulario normal entonces aquí para eh, en la parte del panel de formularios ahí elegimos formularios para que él rápidamente nos diseñe un formulario así rapidito entonces ya ese formulario que tenemos ahí por ahora fuera es como si fuera un formulario eh, que prescribe para consulta pero nosotros no vamos a manejarlo así vamos a hacer es un formulario donde vamos es a ingresar información ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a ingresar información, refiere a que la propiedad que se denomina entrada datos, que pertenece a la ficha datos, que es parte de la hoja de propiedades, es la que se activa con la respuesta que dice entrada de datos, sí, porque ahora está, referente, está haciendo referencia a entrada de datos con la respuesta, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ya, ahí es donde empieza nuestro proceso. Ahí es donde empezamos a jugar con varias cosas aquí importantes. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Pues darle un nombre a nuestro formulario. Entonces, para eso, entonces hacemos acá un clic derecho y le decimos guardar. Entonces, el nombre que le vamos a poner a nuestro formulario, entonces ya casi que literalmente le está todo el nombre, pero falta una cosita muy importante y es un prefijo. Entonces le vamos a poner el F el FM en minúscula, F, M, ahí, y G, y lo demás sigue en regla. Entonces, F, -I -M, F M, I, G, eh, recordemos que I, G es ingreso, ¿no? M, mascota, raya, piso, medicamento. Así viene a quedar este formulario. Entonces, ahí le damos a aceptar. Bueno, punto aparte. Seguidamente entramos a hacer todo el proceso de diseño. Entonces, ya sabemos que en el proceso de diseño nos demoramos buena cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Se puede decir que casi nuestro, nuestro video puede estar incursionando todo el tiempo solamente en la hechura de este, de este diseño, pero bien, vamos a hacerlo. Yo sé que ustedes tienen paciencia y quieren aprender y quieren hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y pues si yo estoy aquí para poderles conducir a ustedes a través de este video, pues qué mejor. Lo importante es tener la paciencia El que no la tenga, bueno Si ya lo sabe Pues sencillamente pare Su video acá, vaya si tomes Un tintico eh, Dese una vuelta y por allá Como en 30 minutos regrese y ya Yo ya tengo una buena parte ya elaborada Pero eso sí, claro, está que cuando yo lo voy haciendo Pues yo voy contando cosas, ¿no? Porque no me gusta como como que simplemente Hacer ahí, ta, 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 porque la gente se duerme Entonces, escucha mi voz Pues ahí por lo menos están como alerta, despiertos, atentos. <laughs> bueno, bien, entonces vamos a hacer un clic derecho acá y empezamos a hacer el diseño de nuestro formulario. Bueno, la primera cosa que yo haría acá, empezando, sería abrir un poco el encabezado de formulario acá. Entonces yo lo voy a abrir aquí un poco más porque lo voy a dejar a dos cuadritos ahí, ¿está bien? Lo que haría después siguiente eh, sería coger y quitarle el diseño a estas dos partes que están incorporadas en el encabezado del formulario. Entonces para eso me voy a, a la pestaña organizar de las herramientas del diseño de formulario y me remito al panel tabla y allí elijo quitar el diseño. Bueno, entonces una vez que quito el diseño, entonces lo que hago luego es coger y simplemente eh, esta parte que dice acá eh, en mi mascota medicamento, pues la voy a cambiar por algo más alusivo a lo que estamos realizando. Se llamaría así ingreso Medicamentos, ingreso medicamentos, ok, ingreso de medicamentos, de medicamentos. Bueno, entonces ahí, y seguidamente en el formato ayudaría alineando al centro esta información, resaltaría el texto y le colocaría a la fuente un color negro. ¿Correcto? Bueno, después de ahí, entonces simplemente tomaría esto y lo bajaría un poco más para dejarlo centrado y echarlo un poco más a la derecha, ¿no es cierto? Como dándole espacio a lo que va a ser próximamente mi imagen. Entonces, mi imagen la voy a, a expander un poco más. Aparte de eso, mi imagen ya tiene un nombre. Eh, tiene un nombre que en este caso se llama logotipo automático. Pero yo le voy a quitar ese nombre, logotipo automático, y le voy a poner, pues, otra cosa que podría ser imagen. Imagen, formulario. ¿Sí? Imagen, formulario. Entonces, eh, lo tomo. Y una vez que lo tomo, entonces me remito al diseño. Y enseguida me voy a remitir a la hoja de propiedades. Enseguida me remito a otras. Y enseguida me remito a la propiedad que dice nombre. Y ahí entonces el nombre que está en este momento declarado allá, logotipo, raya, automático, cero, lo voy a quitar y lo voy a poner otro nombre. Entonces lo voy a poner imagen, a ver, así, lo va a poner imagen eh, fo, eh, imagen forma imagen forma, así se va a llamar imagen forma. Bueno, entonces una vez que ya tengo el nombre establecido para ese control, que es en este caso la imagen, entonces algo tengo que hacer con esa imagen, correcto, con esa imagen. Bueno, para eso Recordemos algo muy importante aquí. Y es que nosotros eh, en videos pasados eh, pudimos hablar sobre el concepto de establecer una función pública para que en ella se almacenara una imagen. Bueno, en este momento yo aquí, como han pasado días, yo no me acuerdo del nombre, pero entonces yo voy a acudir a ese módulo para poder mirar el nombre de esa función pública que conserva la imagen. Entonces, para eso, aquí voy a hacer un clic derecho y voy a guardar. Enseguida lo que voy a hacer es remitirme aquí a través de mi panel de navegación, entonces, en el espacio donde se manejan los filtros, para llegar muy rápidamente a los controles, yo voy a escribir la palabra pública. ¿Sí? Ahí, public. La palabra public. Y esa palabra public la, lo que hace es permitirme llegar rápidamente a mi módulo. Entonces, oprimo enter y lo que voy a hacer aquí es esperar que me lo cargue. Cuando me lo carga, entonces ya rápidamente yo me voy a ir por allá al final, por allá al final, entonces en el final ahí puedo observar una, una función pública que se llama mi imagen EF y ahí está el nombre declarado de la imagen que yo siempre estoy en este momento utilizando, que se conserva en una ruta. Que en este caso es de dos puntos las imágenes imágenes imagenf.jpg. Que les dije yo a ustedes que cuando ustedes quieran personalizar esta base de datos, mucho más y para, para, para poderla vender, y usted adquirir un, de eso plata, ¿no es cierto? Eh, simplemente construya una imagen, ojalá pequeña como la que se está manejando acá, que es de 90 por 90 píxeles y le pone un nombre y la guarda en una carpeta que se llame imágenes y que se encuentre ya bien sea o en el D o en el C o en cualquier otra unidad virtual que tenga determinado nombre, en este caso una letra. Bien, entonces está ahí. Y asimismo también aquí tenemos en este caso otra función pública que vamos a usar también ahí que tiene que ver con el precio de venta, que se llama LB precio venta. Y tiene un porcentaje, en este, en este momento el porcentaje es 0.05, que de igual manera usted lo puede variar, ¿de acuerdo? Usted lo puede variar. Es totalmente eh, una situación de libre albedrío acá para usted definir qué precio, qué porcentaje usted le quiere colocar a los productos que usted está ingresando para después con ellos comerciar. De acuerdo. Bueno, entonces ya tenemos presente mi imagen e Así se llama la variable, así se llama la función pública que yo voy a utilizar en ese formulario que en este momento estoy tratando, que se llama fmig mi mascota radial piso medicamento. Bien, entonces acá yo llego y toco en este momento el botoncito del formulario. Recuerden que ese botón que uno está tocando es el primer cuadrito que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro formulario, es el primero. Entonces, ese es el, el, primer, el primer control, el formulario como tal. Entonces, en el formulario como tal, yo voy a establecer a través de la hoja de propiedades, a través de la pestaña, eventos, y a través de la propiedad al cargar eh, un código, que obviamente lo generó con el código, ¿no? O sea, hago el generador, voy al generador de código y allá lo establezco. Entonces, ahí voy a establecer un procedimiento de evento. Entonces, ese procedimiento dice, eh, private su for, rayal piso, lo abre paréntesis, y paréntesis. Entonces, ahí lo que yo voy a hacer simplemente es, primero, enunciar el nombre de mi control que llama a la imagen. Entonces, en este caso se llamaría me imagen, ¿no es cierto? Imagen forma. Ya, ahí está, me punto imagen forma, punto. Entonces, esto es un picture. Entonces pongo ahí picture. ¿Listo? Igual a qué? Al nombre de mi función pública que carga la imagen. Que en este caso es mi imagen E F. Abre paréntesis. Cierra paréntesis. ¿Listo? Bueno, ya ahí está lista, está contemplada. Bueno. Punto aparte, ahí guardo. Pero obviamente que la cosa no acaba ahí. No acaba ahí. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando yo voy a cargar este formulario, de hecho tendrá que cargar un código, un número que él tendrá que tomar de lectura. Entonces, ese número que tiene que tomar de lectura está radicado en un cuadro combinado que llama una tabla que se llama tipo contador, que posee dos controles, uno es el tipo y otro es el número, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado haciendo en otros anteriores formularios cuando trabajamos los contadores. Entonces esto significa que tenemos que radicar un control que es un cuadro combinado exactamente en qué espacio? En el encabezado del formulario. Ahí es donde lo tenemos que colocar. Entonces, como lo vamos a colocar, entonces, ¿esto qué significa? Que acá tenemos que echar para atrás a correr este control que está acá. Y aquí, en este espacio, vamos a hacer el montaje de ese cuadro combinado, ¿correcto? Entonces, para eso nos tenemos que remitir a la pestaña Diseño de las herramientas de diseño formulario, abrir y en controles elegir la herramienta Control Cuadro Combinado. ¿Sí? Cuadro combinado y hacer su inclusión en ese espacio. Cuando hacemos la inclusión en ese espacio, entonces nos va a salir aquí una cosa que dice: aviso de seguridad de Microsoft. Eso es muy propio, pero del Access 2016. En el Access 2013 eso nunca sale menos en el 2007. Listo. Entonces ahí le decimos abrir. Entonces en ese momento eh, aparece nuestro asistente para establecer la situación configurativa de nuestros cuadros combinados. Entonces, el de los tres elementos que se citan allí, el que vamos a elegir en este momento para operar, para trabajar, es el primero, en donde se dice, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. Ese es el que vamos a elegir. ¿Y al que le decimos siguiente? En ese momento tenemos que elegir la tabla, que en este caso es tipo contador. Entonces, esto como está ordenado alfabéticamente, pues tipo contador está más abajo. Entonces, acá donde dice tipo contador es el que vamos a elegir. Le damos siguiente. En este momento tenemos dos pequeños cuadros con sus siguientes valores. Uno dice eh, campos disponibles, donde se exhiben los campos que están presentes en esa tabla, y a la otra, al otro lado, están los campos seleccionados. Entonces, vamos a elegir los dos campos. Entonces, para eso en la mitad tenemos los mayores que. Entonces, mayor que, mayor que. Lo vamos a accionar para que nos mande los dos de una. ¿Sí? Cuando se toma uno, solo él nos manda campo por campo. Pero acá vamos a tomar los dos. Tipo y número. Entonces le damos siguiente. En ese momento, eh, nos aparece que si queremos eso organizarlo alfabéticamente, no vamos a hacer nada. Lo vamos a ignorar y vamos a decirle siguiente. En ese momento, entonces aparece una sola columna, pero queremos visualizar las dos columnas, ¿correcto? Entonces las dos columnas. Eh, la columna que se llama tipo es donde exhibe el nombre y la columna el número de donde está cargado el número de ese contador. Entonces le decimos siguiente. En ese momento, eh, ¿cuál es el número que marca la prioridad de elección? Aquí es tipo. Entonces le damos siguiente. En ese momento él nos dice que si esto lo vamos a almacenar en alguna parte. Nosotros acá le vamos a decir que ignoramos esa parte porque no lo vamos a tomar para guardarlo en alguna parte. Solamente lo vamos a tomar como un punto de referencia para que al ser citado actúe en función a algo que vamos a hacer ahorita acá, que es la declaración de una variable privada. A la cual le vamos a poner ese término y ese término después será llamado a través de ese cuadro combinado para que eh, empate, ¿no es cierto? En su paralelo, empate, escogiendo el número que le corresponde a ese contador para sí mismo poderlo llamar. Entonces, ahí, como tal, tenemos un cuadro, un, un botón de opción. Dos. De los, de los dos, tenemos que elegir solamente uno. Entonces, vamos a elegir el. El, el primero, que habla sobre recordar el valor para utilizarlo más adelante. Es el que vamos a elegir. Entonces, después ahí le damos siguiente. Y aquí por último, pues la palabra tipo, que está escrita ahí, pues pongámosle tipo cedor. Vamos a ponerle C, aquí tipo cedor, eh, tipo cedor, como diciendo tipo contador, medicamento. Entonces, MCTO, MCTO. ¿Listo? Y le damos finalizar. Bueno, una vez que ya está eso así presente, correcto, eh, ese elemento como está ahí eh, va a quedar a través del formato, va a quedar oculto. Entonces, donde dice visible, es una propiedad, la respuesta que le vamos a dar es un no. Es decir, que no se pueda ver, ¿no? Bueno, otro factor importante acá es el nombre de ese control. Entonces vamos a la hoja de propiedades y vamos a otras. En este momento ese control tiene un nombre, se llama cuadro combinado 117, pero ese nombre lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en minúscula, un cuadro combinado. Entonces, aquí yo siempre utilizo tres letras, que son la C, la M y la B, cuadro combinado, y le pongo C Dor, que viene siendo contador, y le pongo MCTO, que viene siendo medicamento. Así va a llamarse ese control. Bueno. Entonces, una vez que ya ese control está establecido así, la parte que sigue es manipular la pestaña datos para que a través de ella, eh, a través del origen de la fila, que es una propiedad, podamos entrar en el resultado eh, que tiene esta definida. Y en la configuración lo que vamos a hacer es que en la palabra tipo... Aquí en el criterio de esa columna tipo, vamos a escribir la palabra medicamento. Medica, medicamento. ¿Listo? Medicamento. ¿Qué significa eso? Que cuando ese elemento se abra, pues solamente la palabra medicamento es la única que figura ahí. No todas las otras cosas, sino solamente esa. ¿Listo? Vamos otra vez al diseño y vamos a salir de acá. Guardamos esta instrucción diciéndole clic en cerrar. Mm. Es obvio que él nos va a mandar una ventanita alertiva donde nos dice que esa instrucción SQL la vamos a guardar, Él nos pregunta, ¿sí o no o obvia? O sea, hay tres opciones, obvia o un sí o un no. Yo le voy a decir que sí la voy a grabar, ¿sí? Que sí se va a guardar esa instrucción. Una vez que la instrucción se guarda, entonces ¿qué es lo que luego prosigue? Definir esa esa in, esa anotación, eso que acabamos de hacer, lo vamos a definir a través del procedimiento de evento para la carga del formulario. ¿Ok? Para la carga del formulario. Entonces, ¿cómo vendría a ser esa parte acá para la carga del formulario? Bueno, entonces, este elemento que nosotros tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros lo ponemos acá, vamos a hacer como lo siguiente: vamos aquí a correr esto hasta el final, acá. Cuando le vamos a poner aquí el formato y le ponemos aquí el fondo, le vamos a poner un color naranja, esto nos queda así. Obsérvese que eh, este elemento está en este instante detrás del control cuadro combinado. Entonces, lo que ahorita vamos a hacer es montarlo delante del cuadro combinado, buscando ocultar el cuadro combinado. Entonces, para eso, como es un acto de diseño, ¿no es cierto?, de diseño gráfico, entonces vamos a decirle organizar y aquí nos vamos a remitir al panel que dice tamaño y orden. Y ahí en tamaño y orden lo que vamos a decirle es traer al frente, ¿sí? Traer al frente. Entonces, de esta manera, cuando yo le digo traer al frente, ¿a quién? Al control de la etiqueta, que está reflejada con el término ingreso de medicamentos. Entonces, yo traigo la etiqueta. Entonces en el momento cuando yo traigo la etiqueta al frente, el cuadro combinado está en este momento quedando atrás. O en el fondo, ¿no? O al fondo, digámoslo así. Bueno, entonces otro punto importante acá es el color que le vamos a registrar al fondo de nuestro encabezado del formulario. Entonces para eso nos vamos a ir a la pestaña del formato, nos vamos a remitir aquí al color del fondo y le vamos a poner un color verde. ¿Listo? Ahí está. En la misma instancia, para lo mismo del detalle, también le vamos a poner un color verde. Y en la misma instancia, eh, bueno, aquí ya no tenemos nada más por ahora. Entonces, en este momento se están reflejando eh, ya en cuadre dos cosas importantes, que son la imagen y por otro lado, el cuadro combinado que acabamos de establecer. Bueno, la imagen tiene algo especial que nos toca regular. Vamos a elegir la imagen. Recordemos que este control se llama imagen forma esa imagen forma lo que vamos a hacer es, es expander para expanderla es necesario remitirnos al diseño remitirnos a la hoja de propiedades remitirnos a la pestaña formato remitirnos a la propiedad que se llama modo de cambio al tamaño allá dice recortar entonces al abrir la lista escogemos el término extender así de esta manera ya con esto quedó listo bueno punto siguiente. Punto siguiente. Nuestro primer control que en este momento va a operar en función a recibir un dato es el ID número MET, que en este caso es el número del medicamento. Pero si observamos nosotros, todo esto está regulado con un diseño. Todo esto se encuentra regulado con un diseño. Entonces, todo esto que está regulado con un diseño, ¿no es cierto? Todo esto que se encuentra regulado con un diseño, que lo, lo, lo elegimos así, de esa manera, pero observen otra forma más rápida de poderlo elegir. Es solamente cuestión de tocar uno y esta parte que se asoma aquí, que es un pequeño cuadrito en la parte superior izquierda, con, una, eh, con un más dentro de este, es la forma de decir que tocando el más nos coge todo. Cuando nos coge todo, entonces en ese momento ¿qué hacemos? Nos remitimos a este momento a organizar y nos remitimos al tamaño y espacio y le decimos ajustar. En ese momento entonces se ajusta. Bueno, pero entonces observe que algunas cosas quedaron como muy chicas. Entonces digámosle un control Z para que no haya pasado nada acá. Eh, entonces lo que hacemos nosotros acá es simplemente lo siguiente. Mm, vamos a quitar el diseño para eso estamos en la pestaña organizar de las herramientas del diseño de formulario nos remitimos al panel de tablas, nos remitimos a la, a la herramienta que se llama quitar diseño en ese momento cuando quitamos el diseño, entonces por ejemplo si yo tomo digamos estos dos elementos y ahí digamos yo le digo eh, tamaño y espacio y le digo ajustar, pues ahí ya me quedó ya me, ya me quedó el tamaño como tal del campo, de esta manera yo puedo hacer lo siguiente, elijo elijo entonces, aquí, eh, todos los elementos que tienen su cuadro de edición, por ejemplo, estos que están acá, los cojo. Y ahí, estos que tienen tanto etiqueta como cuadro de edición, les voy a decir lo siguiente a través de la pestaña Organizar. En el tamaño y espacio, le voy a decir ajustar al más corto. ¿Sí? Ajustar al más corto. En ese momento así. A ver, ahí. Entonces... Eh, espérate a ver cómo nos quedó acá la cosa. Entonces, acá escojamos ahí, listo. Le decimos ajustar al más corto. Bueno, ya ahí ya quedó listo. Bueno. Eh, bajando acá, pues obviamente también estos otros le haremos la misma cosa con respecto a, a los que tenemos acá, por ejemplo, ahí. Ajustar al más corto, listo, para que quede acá. En la misma estancia, por ejemplo, también este acá, le hacemos lo mismo, ajustar al más corto. Ahí. Este, este que está acá, también lo elegimos. Ahí. Puede ser así. Y le decimos ajustar al más corto. Listo. O Entonces sea, ya todos están ajustados al más corto. Bueno. Eh, lo que sigue después es que este elemento que está acá, ¿no es cierto? Eh, como este que está acá, es, eh, digamos, tiene unos nombres en este momento muy nemotizados, digámoslo así, nemotizados, nemotécnicos. Entonces, mm, aclaremos un detalle importante acá en, con respecto a este elemento. Entonces, acá eh, sería, en este caso, sería ID, así, ID, eh, número, medicamento, ahí está. Y de número medicamento. Listo. Este sería código. ¿Sí? Código medicamento. Medicamento. Ok. Eh, nombre. No hace falta ponerle no, el medicamento, sino con solamente la palabra nombre es suficiente. Este. Categoría. Categoría. Precio, precio de venta. Acá. Sería precio de venta. Listo. Ok. Acá unidades, fecha entrada y de proveedor, fecha vencimiento. Acá fecha vencimiento. Ok. Lote contraindicación. Eh, ¿Qué más tendríamos acá? Descripción, presentación, existencia, saldo final. Bueno, listo, ok. Bueno, ya ahí está presente esa parte. Bueno, entonces otra cosa que tenemos que hacer con todos estos elementos es que vamos a elegir las etiquetas, ¿no es cierto? Las etiquetas las vamos a elegir ahí elijamos las etiquetas, por ejemplo, las, las, las que están acá. Y en el formato, entonces vamos a abrir acá y le vamos a elegir un color a las etiquetas. Entonces vamos a ponerle un color como oscuro, puede ser este color oscuro, y el color del texto que sea amarillo, amarillo fuerte ahí. Y resaltado también. Bueno, entonces ya está ahí esa parte. Eh, bueno, ¿qué más seguimos acá? Eh, para aquí estos otros también le vamos a hacer la misma cosa. ¿Listo? Ahí está. Y acá también le vamos a hacer lo mismo. Ok. Bueno, viene la parte siguiente, como cuadrar el tamaño de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, acá el número del medicamento. Ay, espérate porque acá el medicamento ID quedó ID. Ahí está. Ahora sí está mejor. Bueno. Entonces, el, me, el número del, del medicamento está como muy demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a reducir un poquito más, digámoslo así, a este tamaño. Código del medicamento, sí dejémoslo a ese tamaño porque a veces puede suceder que sea así de grande. Nombre del medicamento, pues obviamente lo dejamos así, pero también de pronto puede suceder que sea grande. Entonces, en esta razón, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, Acá tenemos el nombre, la categoría, el precio, el precio de venta. Ok, entonces acá estos elementos, como tal, todo esto que se encuentra acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle organizar y le vamos a decir apilado. ¿Esto qué quiere decir cuando se le dice apilado? Que él en los, en los achica, o sea, es como si es automáticamente estableciera la. la, la disminución vertical, ¿no es cierto? Y ajusta. Bueno, una vez que ajusta, pues se retira inmediatamente el diseño, ¿no? No pretendemos tener el diseño ahí. Ok. Bueno, ¿qué sigue luego de eso? Entonces, conceptos, por ejemplo, como, eh, digamos aquí la descripción, ¿no es cierto? La presentación. Eh, estos elementos también, entonces vamos y le decimos acá, for, eh, perdón, le decimos organizar y le decimos apilado, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es moverlo, ¿no es cierto? En este punto de acá, ahí, ¿no es cierto? Ahí lo movemos, correcto. Esta parte que dice foto, esto lo bajamos. Ah, espérate, control Z. Entonces, este elemento, como este elemento, lo vamos a sacar de acá, ¿correcto? Ahí, lo bajamos acá. Ahí. Bueno, entonces, eh, cogemos ahora los otros, por ejemplo, tomamos toda esta información que está acá, todo esto, digamos todo esto, y le decimos también acá organizar apilado para que. Achique. Entonces, usted ve cómo nos quedó esto acá configurado. ¿sí? Nos quedó definido de esta manera. Pero, eh, ¿podríamos utilizarlo así, de esta manera? Yo no lo encuentro pues ninguna cosa mala manejarlo así, de esta manera. Me parece bien. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es dejarlo aquí, en este punto. Y esta parte que es el saldo final, esto lo quitamos de acá, lo movemos acá. Ok. Entonces, la fecha entrada. Fecha entrada, ¿sí? Y de proveedor, fecha de vencimiento, contraindicación, todo esto. Entonces, todos estos elementos, así como están ahí, digamos, hasta el ID del proveedor, digámoslo así hasta acá, esto, se reducen notablemente. Ah, bueno, pero espérate, quitémosle acá el diseño, listo. Entonces, las unidades, la fecha de entrada y el proveedor se reducen un poquito, veámoslo ahí, se reducen ahí, quitémosle acá el diseño a esto, ok. La fecha de vencimiento, lote, contraindicación. La contraindicación es algo que, que lo tenemos que quitar de acá y lo vamos a montar por acá. ¿Sí? Ahí la vamos a montar, ¿listo? Esa la vamos a alargar acá. Ok, ¿listo? Entonces, eh, acá, digamos, estos elementos, ahí los seleccioné. ¿Qué va a pasar cuando selecciono estos y le digo apilado? Pues simplemente quedan contemplando la misma, eh, el mismo diseño, ¿no es cierto? Vamos a quitar acá el diseño, ¿listo? Y acá, entonces, simplemente lo que hacemos es achicarlo, puede ser a este tamaño, ok. Eh, esto aquí lo alineamos a la derecha, Listo, ok. Ahí está. Esto, inclusive, lo podemos levantar, lo podemos mandar acá a este lado, nos puede también quedar aquí mejor. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces, el nombre del medicamento acá, esto que está acá, esto se tiene que alargar un poco más, ¿no es cierto? Eh, medicamento, esto de acá lo dejamos más corto. Ahí. Categoría, quedaría prácticamente por acá. en eh, Lo que es el precio y el precio de venta, eso también se, se disminuye un poquito más acá. Puede ser por ahí. Descripción, presentación, eh, la descripción, entonces esta también la alargamos. Ahí. Ok, ponémosla por ahí. Ahí, ahí está bien. Entonces, la existencia, acá, si nosotros damos cuenta que aquí, aquí hay un diseño, ¿no? Entonces, quitemos ese diseño. Ok. Entonces, la existencia, esta sí dejemos la cortica. Ahí. Y la presentación también dejemos la más corta, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Contraindicación, entonces esta sí la dejamos larga hasta acá. Listo. Ahí, ¿ya bien? Bueno, entonces por último nos queda la imagen de la foto, que esa la podemos reflejar acá. ¿Sí? Entonces la fotico. Entonces, esta la ponemos por acá. Ahí. Y la foto va por acá. Entonces, así la ponemos como por aquí. Ahí, para que quede ahí. Acá copiamos el formato. Listo. Entonces, tanto esto como esto. Eh, le decimos acá contorno de la forma, negro. Y eh, vamos al diseño. Hoja de propiedades. Entonces, acá en donde dice formato, vamos a buscar donde dice efecto especial. Dice sin relieve. Entonces, abrimos y elegimos la instrucción que dice sombreado. Y le damos a aceptar. Bueno, entonces ya quedó. vamos. Entonces, esto es prácticamente la presentación de ese formulario, entonces ahora como ya tenemos todo eso acá, entonces alejamos todo esto, ¿no es cierto?, y, y subamos esto un poco más, ¿no es cierto?, vamos a subirlo un poco más, por ahí, ahí está perfecto, ¿no es cierto?, ok, ahí está perfecto, entonces esto lo subimos un poquito más para acá, y bien, entonces ya una vez que tenemos eso, Enseguida, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a achicar un poco más los elementos que tenemos acá. ¿No es cierto? Estos elementos que están acá. Los vamos a achicar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta disminución vertical de los controles, disminución vertical. Entonces, para eso nos remitimos a organizar, nos remitimos a tamaño y espacio y donde dice disminuir vertical, entonces ahí empezamos a reducir esa parte de acuerdo eh, de pronto igualemos el vertical y luego volvemos y le decimos disminuir vertical y ya ya nos queda un poco mejor de acuerdo entonces este otro elemento cogemos y lo subimos un poquito así de esta manera no es cierto listo ya está ahí ok creo que no es más ahí eh, bueno esto acá, organicémoslo, alineémoslo a la izquierda para que nos quede mejor. Listo, ya está todo alineado a la izquierda. Este igualmente también nos toca alinear esto a la izquierda. Ok, y lo demás ya lo está. Bueno, entonces esta parte de la foto quedó como muy demasiado ahí. Entonces esto se centra. Listo, esto obviamente le ponemos un color. Vamos a ponerle aquí un color, digamos este color puede ser. Ok, ahí va resaltada la foto. Bueno, esa foto que está resaltada ahí en el diseño, en la hoja de propiedades, en la parte de formato, donde dice eh, modo de tamaño de la imagen, dice zoom. Abrimos y le decimos extender. Eso es para que cubra el tamaño de la, de la imagen de lo que cargue ahí. Bien, entonces en ese momento ya tenemos ahí eso. Ustedes, cuando yo elijo el cuadro combinado que se encuentra en el encabezado del formulario, en ese momento él tiene que repercutir su dato a ID número MET y después tiene que entrar al código medicamento ahí alimentamos luego viene el nombre del medicamento luego la categoría luego el precio luego el precio de venta en el precio de venta tendrá que llegar mmm, prácticamente de forma automática con la condición de que ya tiene que estar reportando el resultado de ese porcentaje que uno está aplicando. Después viene la descripción, que es algo que se llena. Después viene la presentación. Ahí entonces vamos a establecer un cuadro combinado para establecer diferentes tipos de presentación eh, bajo los cuales normalmente suelen eh, distribuir los productos. ¿No es cierto? La existencia. Entonces cuando se llena la existencia, automáticamente el saldo final tiene que llenarse. ¿Correcto? Luego viene la contraindicación, luego vienen las unidades, luego viene la fecha de entrada, luego el proveedor, ahí se abre, cuando se abre el proveedor, entonces uno elige el proveedor, ahí obviamente saldrá el número y el nombre del proveedor, no saldrá exhibido el nombre del proveedor, no, solamente el, el código y referencia a eso, el nombre como tal, luego la fecha de vencimiento, luego el lote. Y lo último que tenemos que cargar es la foto y después vienen los procedimientos para guardar o cerrar formulario. Wow. Entonces, eh, el orden de todo esto, ¿cómo iría? Entonces, vamos al orden de tabulación. Entonces, en este momento, acá, así como está, nosotros tenemos que primero es el ID número, luego el código. Entonces, nótese que código está debajo, entonces, este tiene que quedar ahí. Luego, sigue el nombre del medicamento. Luego, sigue la categoría. Luego sigue el precio. Luego sigue precio venta. Luego sigue eh, descripción. Luego sigue presentación. Luego sigue existencia. Ah, perdón. Existencia. Luego sigue contraindicación. Luego sigue, aquí vamos a moverlo: sigue unidades, fecha entrada y de proveedor, fecha vencimiento, lote. Entonces, después de lote, entonces eh, lote. Eh, sigue. DBCR y saldo final. Entonces, saldo final estaría así. Así viene el orden de todo esto. Así es como va a quedar. Entonces, una vez que ya el orden de la tabulación está efectuado, lo que viene luego, guardamos acá la información. Entonces, enseguida vamos a repercutir. En la parte del contador. Entonces, para eso nos vamos a cargar el control del formulario. Ahí. Nos vamos a la hoja de propiedades, nos remitimos a eventos, nos remitimos al procedimiento de evento que está en la propiedad al cargar. Y ahí vamos a, a abrir el procedimiento de evento. Entonces, debajo de todo esto que viene, dimensionar, o sea, vamos a establecer una variable privada. Entonces, le decimos dim. ¿Cómo se llama esa variable? Entonces, le llamamos ctdormcto. Eh, as eh, string listo luego entonces le decimos lo siguiente que ctdor mcto es igual entre comillas a medicamento listo luego entonces cargamos en ese momento a me punto eh, el cuadro combinado que se llama cmb cedor mcto, ¿no es cierto? Y a ese le vamos a depositar lo que le acabamos de dar como valor a la variable cedor mcto, sí, que en este caso es la palabra medicamento. Cuando ya lo está así, entonces qué tenemos que hacer enseguida? Coger el control que se llama id número med, que es el número del medicamento, y le decimos igual. Entonces le decimos me punto, el nombre del cuadro combinado, en este caso, cmb, c, to, -E punto, column. ¿Listo? Entre paréntesis, el número 1. Entonces, él carga el número y le sumamos a eso 1. ¿Listo? Una vez que ya está ahí, ¿qué vendría luego? me punto, el código, ¿no es cierto? el código del medicamento, pero ese lo vamos a qué, a enfocar, punto set focus, ahí, entonces hasta ahí todo termina esa parte, bueno, cuando ya termina toda esa parte ahí, guardamos, salimos, ¿no es cierto?, hasta ahí ya tenemos todo, entonces, listo, el alimenta ahí, entramos y colocamos el nombre, cuando estamos colocando el nombre, en ese momento, cuando estamos colocando el nombre, la idea es que, eh, si yo escribo el nombre, muchas veces tenemos el detalle siguiente. Eh, vamos a empezar lo siguiente. Yo termino de escribir el nombre, entonces al darle un ente actualizo, ¿no? Entonces aquí dice hoja de propiedades. En eventos, dice después de actualizar. Descargo acá, generador de código, aceptar. Entonces en ese momento yo le digo que me.nb medicamento queda igual a UKC entre paréntesis MNB ME, nb medicamento ¿sí? es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? lo que está pasando acá es que cuando yo escribo el valor del medicamento y por alguna razón lo escribí en minúscula automáticamente él lo devuelva en mayúscula eso es lo que yo quiero que él haga ¿de acuerdo? bueno entonces, guardo acá. Entonces, en ese momento viene enseguida CG línea. Se entiende que CG línea es un medicamento, ¿no es cierto? Entonces, mucha atención lo que yo voy a hacer acá. Cuando yo eh, le doy un Enter, ¿no es cierto? Eh, entonces, va a suceder la siguiente situación. Después de actualizar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente acá. Se entiende que después de actualizar, entonces, en ese momento, yo le digo a me cg línea, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir que, mire, eh, me guarde un, una, un término, un valor allí que se llame medicamento. ¿Listo? Me guarde la palabra medicamento. Y enseguida que me enfoque el campo precio. Entonces le digo me.precio. ¿Listo? Punto, se focus Ahí, me lo enfocó. Wow. Listo, entonces ya lo está. Entonces, hay una cosa particular que tenemos que hacer acá con respecto a precio y a precio venta. Como ellos son números, tenemos que dejarlos alineados a la derecha, ¿no es cierto? Y adicionalmente a eso, ahí están en moneda, ¿no es cierto? Eh, entonces, listo, ahí va a aparecer tal. Apenas yo le describo el valor de precio. Apenas le escribo el valor de precio, entonces yo necesito que me deje de una vez definido el precio de venta, ¿sí? Y me pase al, a la descripción. Y me pase a la descripción. Entonces, en ese momento, ente, eh, entendido que escribo el precio, entonces debo de actualizar. Entonces, me voy al diseño, me voy a la hoja de propiedades, me voy al evento y le digo después de actualizar ahí. Y ahí genero un código a precio de venta, entonces yo escribo el valor, entonces precio de venta, cómo va a ser precio de venta, entonces me.precio punto precio, sí, precio venta, ahí está, será igual a qué, entonces m punto precio, sí, multiplicado por esa variable que se llama lb, precio venta, abre paréntesis, cierra paréntesis, listo ahí está, pero ¿qué pasa con eso? cuando yo tomo precio y lo multiplico por 0,05 eso me dio un resultado, ¿no es cierto? pero ese resultado ese resultado yo lo voy a poner entre paréntesis y se lo voy a sumar a mi punto precio ¿sí? se lo sumo entonces ese es el resultado que me da en precio venta una vez que ya lo tengo así entonces, enseguida, él me va a activar a mi descripción. set focus. Ahí está, me lo activa, ¿no es cierto? Me lo activa. Entonces ahí yo cojo y anoto la descripción. ¿No es cierto? Anoto la descripción. Cuando anoto la descripción, entonces la misma cosa vuelve y pasa. Al momento de actualizar, entonces vuelvo otra vez aquí a la hoja de propiedades. Me voy aquí a eventos, le digo aquí después de actualizar, eh, generador de código, le digo aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí le voy a decir, eh, me.descripción es igual a ucase, abre paréntesis, me descripción, ¿correcto? Es decir, eh, lo que tenga escrito allá lo convierte en mayúsculas, ¿listo? Y después, ahí entonces, lo que sigue después es ubicarme en la presentación. ¿Correcto? Me ubica en la presentación. Entonces, me punto presentación. Ahí está. Punto se focus. ¿Listo? Bueno, entonces guardo acá. Y ahí cierro. Bueno, entonces llego a la, a la presentación. Resulta que presentación. Yo aquí lo que voy a hacer es cargar. Un cuadro combinado. Entonces, como en este momento es un cuadro de edición, entonces yo le hago clic derecho y le digo, lo voy a cambiar por un cuadro de un cuadro combinado. Cuando yo lo cuadro, como un cuadro combinado, pues inmediatamente eh, se alteró el orden de la tabulación. Es decir, pasó al lugar de descripción. Entonces debo de remitirme a la orden de tabulación y volverlo otra vez a su lugar respectivo. Entonces, acá lo bajo. Ahí. ¿Listo? Entonces, descripción, presentación. Bueno, aceptar. Entonces, una vez que estoy en presentación, ahí, en ese espacio, entonces está señalado. Entonces, me voy a la baja de propiedades, me voy a datos. Y en el origen de fila, entonces, en el origen de fila, eh, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, donde dice tipo de origen de la fila, dice tipo, dice, tipo de origen de la fila, dice tabla consulta. No, ahí le vamos a decir es lista de valores. Pero, ¿qué valores vamos a utilizar? Ahí tenemos los tres puntitos cargados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque donde dice permitir edición de la lista de valores dice sí. Entonces, ahí lo abro. En el editor, elementos de lista. Entonces, yo escribo lo que quiero que figure en ese cuadro combinado cuando llegue a ese lugar. Entonces, yo quiero que figure lo siguiente. Entonces, el medicamento se presenta en tableta. Puede ser tableta. Tableta. Eh, hay una cosa que se llama BLED, 10 unidades BLED, 10 tabletas, digámoslo así, BLED, 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 a ver, permíteme un segundito, bien, entonces acá tengo lo siguiente, eh, para el concepto de las presentaciones, yo aquí ubiqué una página que pues me puede ayudar y mucho para esa situación, entonces mucha atención, mira, eh, esta página me, me refleja pues las presentaciones, como pueden ir los medicamentos. Entonces, la primera, una presentación sólida. Entonces, polvos. Entonces, me remito aquí y ahí escribo la palabra polvos. ¿Sí? Quiere decir que el medicamento va en La presentación va en polvo. ¿Correcto? Eh, sigamos bajando en cápsulas. ¿No es cierto? Cápsulas. Cápsulas. Cápsula o cápsulas. Bueno, siguiente. Eh, tabletas o comprimidos. Entonces, tableta o comprimido. Ok. La siguiente, píldoras. La siguiente, grajeas. Grajeas. La siguiente, supositorio. La siguiente, óvulo, bueno, óvulo yo creo que no. Pomadas, entonces pomada, pomada, crema, eh, para las presentaciones líquidas, entonces soluciones. Colirios, esas son las soluciones oftalmológicas. Colirios, 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 ok, eh, lociones. Linimentos, soluciones para aplicar sobre la piel confección o masaje, linimentos, linimentos, ok, y elixir, solución azucarada y aromatizada utilizada normalmente como colurio oral. Bueno, elixir, 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 ok, y otro sería enemas. 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 Inhalaciones. Aerosoles. 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 Listo. Inhalaciones. Aerosoles. Yo no sé si, si de pronto las inhalaciones esas también se reflejan. Bueno, en, ¿cómo se llamaría esto? Inhalaciones inhalaciones, inhalaciones, inhalaciones. Ok, bueno, esas son todas las clases de presentación que hay de los diferentes medicamentos. Listo. Entonces le damos aquí un aceptar y luego vamos a donde dice permitir edición de la lista. Dice sí, le decimos no. Ahí, no. Y cerramos ahí. Entonces quiere decir que cuando se abra ese cuadro, entonces van a presentarse en toda esa lista de cosas que están allá. Ok, ay bueno, hay una cosa aquí, un formato. Miremos acá un momento el cuadro combinado que a mí me pasó algo aquí en el cuadro combinado. Eh, vamos al diseño, vamos a la hoja de propiedades, vamos aquí a formato. Ah, sí, ahí está bien. Dos columnas. Es que yo pensé que no la tenía ahí presente. Bueno, entonces está eso. Bueno, llega la presentación. Luego la existencia. Cuando nosotros escribimos la existencia, en ese momento se entiende que tenemos que alimentar el saldo final. ¿Correcto? El saldo final. El saldo final. Existencia y saldo final. Ok. Entonces, acá en el formato vamos a alinearlo a la derecha entonces después de ser este alimentado entonces en la hoja de propiedades en el evento después de actualizar ahí eh, generador ahí entonces lo que vamos a hacer es que ahí sencillamente eh, una vez que se escriba el valor allá entonces donde dice me punto saldo final este quede igual a lo que hay en me.existencia. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde nos vamos después? Para me.contraindicación. ¿Sí? Punto C focus. Ahí está. Contraindicación. Entonces, ahí carga acá. En donde dice contraindicación. Debe pasar lo mismo que ha pasado con el nombre, con la descripción. O sea, también se convierte todo eso, es escrito en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, le decimos hoja de propiedades en eventos, le decimos después de actualizar, abrimos acá, le decimos generador de código, aceptar. Entonces, ahí le decimos me contraindicación es igual a ucase abre paréntesis, me contraindicación, cierra paréntesis. ¿Listo? Y después de ahí, entonces, se remite a me unidades. Ahí. Punto C focus. Bueno, unidades. Entonces, ahí en las unidades, pues, eh, obviamente, la, las unidades es como decir... Mmm, en este caso, como lo, el mismo concepto de la presentación, ¿no? Si estamos hablando de, eh, de, por ejemplo, de cápsulas, ¿cuántas unidades? Por ejemplo, 10, ¿no es cierto? Eh, o si estamos hablando de cajas, bueno, yo, yo de todos modos, cuando de esto los, les estaré dando una mejor figura de ese concepto, ¿sí? Bueno, entonces viene la fecha de entrada, el líder del proveedor, entonces cuando viene el líder del proveedor aquí, entonces viene un concepto en el ID del proveedor y es el poder eh, en ese momento visualizar los datos del proveedor no es cierto en este caso eh, visualizar el código y el nombre del proveedor para eso tenemos que tener conocimiento de la tenemos que tener conocimiento de la mmm, consulta de selección que maneja esa parte bueno, entonces para eso, guardemos hasta acá donde vamos. Guardemos hasta ahí donde vamos. Entonces, el punto es que la fecha de entrada, bueno, nos falta otro, otro punto, la fecha de entrada. La fecha de entrada. En la fecha de entrada habitualmente, en la parte de los datos, ¿no es cierto? En cuanto al formato, tenemos que establecer que es una fecha corta y en donde dice datos en donde dice máscara de entrada, entonces le vamos a decir que eh, tenemos que establecer una máscara de entrada, entonces fecha corta, ahí está, le decimos siguiente, siguiente y finalizar para que quede ahí presente. Eso mismo lo hacemos para la fecha de eh, vencimiento, entonces vamos al formato, ahí también abrimos, ahí también le decimos fecha corta, vamos a los datos, vamos a la máscara de entrada, abrimos, ahí le decimos elección, eh, fecha corta. Le decimos siguiente, siguiente, finalizar, para que quede eso ya pues regulado, establecido ahí. Bueno, eh, ¿qué más sería? Lote, el, el valor, los números que están acá, pues eso no se manejan para nada, ¿sí? No se manejan para nada. De hecho, si esos dos elementos no se manejan por ahora, bueno, los dejamos ahí, pero esos igualmente no, 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 que no se mueven en este momento para nada ahí. Dejan tal como está. Entonces lo último que llega acá es el, el, la foto. Ok. La foto. Bueno. Vamos antes a entonces a aclararle el concepto del ID proveedor. Entonces, para eso cerremos acá un momentico. Guardamos. Hasta aquí lo que tenemos. Cerramos un momento. Y nos vamos a remitir entonces a persona. Persona, ahí. Entonces, en este caso. Vamos a mirar el número 4, a ver qué dice el 4, proveedor, ahí está. Proveedor, ¿sí? Entonces, eso representa que a nivel de, de la consulta es el número 4, ¿correcto? El número 4, CL4. ¿Sí? Vamos a mirar aquí el CS, persona CL4, a ver qué nos viene. Persona 1, persona 3. Mm. Ah, este es el de la consulta de un cliente. Este es el 5. Me echa a ver el 5 que nos dice. El proveedor. Uh, 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 uh. Consulta 1 2 3 3A 4 5 Miremos acá el 5 FMCS personas 5 a ver qué nos dice el cliente por nombre cualquier ocurrencia el 6 ah espérate no proveedor 4 Cuatro. 4 Cuatro, el PN4 Ah, ya 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 entonces acá se de persona proveedor. Entonces los del proveedor son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Uh -huh. el, el 1, ¿a quién. Nombre del proveedor, me echa a ver, vista de diseño. Eh, nombre del proveedor. La consulta, nombre del proveedor acá. Podemos trabajar el CS persona PRBD. Este nos puede servir. Porque este, en cierta manera, trae el nombre, ¿no? O sea, trae el nombre, entonces nos permite eh, visualizar ese detalle. Bueno, la otra que podríamos hacer es la siguiente, otra forma de hacerlo también sería así. Vamos aquí a panel y, quiero realizar una labor, Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3. Entonces acá le decimos personas. Cuando le decimos consultar, entonces le decimos proveedores. En ese momento pues nos llegan los proveedores como tal. Entonces, esta, esta información que estamos observando aquí, ¿no es cierto? Corresponde, corresponde a, a los proveedores, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo lejo este, o este, o este, o este, o este nos da toda esa información. Queremos saber cuál exactamente es exactamente la consulta que se está en este momento marcando acá. Te vamos a la vista del diseño. Y vamos a salir aquí un momentico. Para visualizar aquí a través de propiedades, hacemos ahí un clic derecho, vamos a las propiedades y vamos acá donde dice datos y ahí dice CS persona PRB1. O sea, esa es la consulta que tenemos que usar para el caso que queremos acá. Entonces, bueno, ya tenemos presente que es ese. Bueno. Ahora, entonces, regresémonos. Ah, bueno, entonces, espérate un segundito. Vamos otra vez a, a entrar acá vamos a cargar otra vez nuestro ribón dharma p listo okay entonces volvemos aquí a a, a, ¿a qué a f m y g eh, M mascota radial peso, medicamento. Ahí está. Bueno, entonces hacemos aquí un clic derecho. Vista diseño. Cuando estamos llegando acá donde dice el proveedor, ahí hacemos un clic derecho y ahí le decimos que vamos a cambiar eso por un cuadro combinado. Aquí vamos al orden de tabulación. Entonces, este como se subió, lo tenemos que volver a bajar. Entonces acá. Después de la fecha, ahí está. ¿Listo? Fecha, entrada y de proveedor. Fecha, entrada y de proveedor. Bueno, entonces en el ID de proveedor, entonces vamos a la hoja de propiedades y donde dice origen de fila, se está enunciando el efecto de una tabla consulta. Entonces acá, la vamos a abrir. Ahí se abrió el tablero, entonces vamos a ir a las consultas. Entonces vamos a buscar aquí persona PR. B1, que es este que tenemos acá, agregar, ahí, y cerramos, entonces acá, en este momento, abrimos acá, son dos cositas únicamente las que tenemos que aquí prácticamente referir, que son el id, y el nombre, nada más, ¿sí? el id y el nombre, esas dos, o sea que en el ejecutar, pues solamente vemos el código y el nombre del proveedor, nada más se ve ahí ¿verdad? Eh, le decimos aquí cerrar, le decimos aquí que sí en ese momento entonces ya una vez tenemos eso, sabemos que hay dos columnas entonces eh, remitámonos al formato donde dice número de columnas que es una propiedad, ahí le decimos dos, cuáles son en los anchos de las columnas de esas de, de, esos, de esas columnas entonces una va a tres Punto y coma, y la otra la vamos a poner 8. 8 y 3, 11. Entonces, en el ancho de la lista le ponemos 11. Listo, no más. O sea, que cuando nosotros estamos cargando eso, pues simplemente eso es lo que se va a visualizar. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces, yo elijo el, el ID de proveedor y listo. Ya el que he marcado cuál, el número. Entonces, en ese momento en el dato, dice que. La columna dependiente es el 1. ¿Qué es el 1? Pues en este caso es el, el código, ¿no? El código del proveedor es el que va a quedar ahí asignado. Bueno, una vez que eso pasa, entonces, eh, listo. Mm, viene la parte siguiente, como ya, como el cuadro del formulario como tal. Entonces vamos al diseño. Estamos en este momento con el formulario como tal. Le decimos acá guardar. Vamos a guardar hasta ahí hoja de propiedades, entonces nos remitimos al formato. Entonces en el formato acá le decimos que esto hace parte del módulo de mascotas, ¿no? Bueno, y eh, donde dice centrado automático le decimos que sí. Donde dice eh, selector de registro le decimos que no. Botones de navegación le decimos que no. Donde dice barra de, de desplazamiento, le decimos que sí, que la deje. Porque de pronto no, no va a acaparar toda la pantalla. Cuadro de control, por ahora sí. Botón de cerrar, por ahora sí. Botones de minimizar, ninguno. Nos vamos a donde dice datos. Entonces, como tal, aquí lo que estamos haciendo es alimentando. Es, estamos ingresando. Entonces, como estamos ingresando datos... Entonces, vamos a bajar hasta donde dice entrada de datos y ahí le decimos que la entrada de datos es sí. Es decir, que cuando se abre en ese momento el formulario aparece en blanco. No hay nada allí anotado. ¿Sí? Porque si le decimos no, entonces sí se visualiza toda la información que ya existe. Que ya existe. Entonces, le decimos sí en la entrada de datos. ¿Ok? Y en la parte de otras, este tiene que ir emergente. Entonces, acá estamos en este momento parqueados. En la propiedad emergente. Entonces ahí vamos a pisar la tecla AL con la flecha abajo y le decimos que sí. Listo. Modal, le vamos, a decir que, le vamos a decir que por ahora no. Bueno, entonces ahí cerramos. Ok. ¿Qué nos queda a nosotros aquí por hacer? El botón de cerrar y el botón de guardar. En el botón de guardar, obviamente, en ese botón de guardar, nosotros tenemos que activar el mecanismo. De la consulta de actualización para el caso del contador. ¿De acuerdo? Para el caso del contador. Entonces, en este momento, así como, así como ya estamos ahí, hacemos un clic derecho, vamos a guardar clic derecho, vamos a cerrar un momento. A partir de aquí ya podemos construir el. el, el la consulta de actualización para el mecanismo del contador. Entonces, para eso tenemos acá los CSAC, número, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los que están ahí nos va a servir para podernos, eh, para más rápidamente poderlo hacer. Podemos coger acá eh, CSAC, número, consulta mascota, por ejemplo, clic derecho, de este sacamos una copia. Entonces, lo pegamos. Con control B y le decimos ahí simplemente, aquí borramos, listo ahí, ah, ahí queda el CS hace número, consulta mascota, entonces ahí le vamos a poner simplemente mascota, ¿sí? O le pone, sí, mascota, Mas, mascota, medicamento. Mascota, medicamento. Bueno, listo. Ahora tomamos mascota, medicamento y arreglamos los conceptos de, ese, de esa parte. Entonces, acá donde dice número, ahí abrimos. Entonces, acá nosotros tenemos formulario FMIG, mascota, consulta y de consulta. Entonces, ahí vamos a borrar hasta donde dice FM mascota, entonces en ese momento, pan, se prenden todo lo que tiene que ver con mascota, entonces vamos a elegir medicamento y le vamos a dar un enter. Entonces ahí le decimos símbolo de exclamación y ahí entonces le decimos en ese momento el ID, número, ahí está, número mascota. ¿Ves? Vamos ahora para la parte del tipo. Entonces en la parte del tipo, la misma historia, borramos todo lo que está ahí hasta la rayita, ahí aparece, entonces bajamos y ubicamos el cursor en medicamento, le damos un enter, eh, tomamos el símbolo de exclamación y en ese momento le ponemos el cmb y aparece ahí el contador, ¿no es cierto? El que está cargando el valor, en este caso medicamento. Y listo. Y guardamos la información. Y cerramos. Bueno, de ahí para allá, ¿qué nos queda por hacer? Eh, nosotros en la parte que corresponde a las consultas, ¿no es cierto?, de mascota, ¿no es cierto? Vamos a irnos al... Remitámonos al F -M, -I -G m mascota, ¿no es cierto? Vamos a remitir al de control, por ejemplo. Ahí, clic derecho. Vamos a la vista del diseño. Estos botones que tenemos acá, que dice guardar registro y cerrar formulario, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es coger y copiarlos. Entonces, estos dos elementos los tomamos, hacemos una copia, nos vamos a ir al del medicamento, lo vamos a abrir, lista diseño. Entonces, acá lo que vamos a hacer es pegarlo, lo mandamos aquí al final, ahí, en este momento los parqueamos por acá, puede ser por ahí, ¿no es cierto? Ahí está bien, ¿no? Ahí está perfecto. Ahí está bien. Y entonces, una vez que ya tenemos eso, entonces, para tanto el uno como el otro, vamos a copiar el código. O sea, buscamos trabajar más rápido, ¿no es cierto? Con función a estos dos botones. Entonces, tanto este botón que tenemos acá tiene un nombre, ¿no? Este se llama 11 y este se llama el... 172. ¿Sí? Bueno, entonces para este vamos a decirle diseño y vamos a decirle hoja de propiedades, evento. Y vamos al procedimiento de evento para que nos cargue justamente esa parte. Entonces, esa parte que tenemos nosotros acá la vamos a copiar. Todo eso lo vamos a copiar. Y ahorita, entonces, todo eso lo vamos a cambiar. Bueno, control C. Bueno, entonces. De acá simplemente salimos y nos remitimos acá a medicamento. Este pues ya lo podemos prácticamente cerrar, no lo necesitamos mm. por ahora para más. Entonces, en medicamento, entonces aquí cogemos, ahí tenemos escrito comando 11. Entonces nos vamos al diseño, vamos a irnos al código y una vez ahí lo vamos a, a aplicar. Entonces, aquí al final ahí lo podemos pegar. Si nosotros nos damos cuenta, ya eso automáticamente queda inscrito el código ahí, porque cuando yo le digo uh, mm, hoja de propiedades y le digo aquí evento, ¿no es cierto? Y acá prácticamente activo este, ¿no es cierto? Generador de código, él inmediatamente me va a parquear justamente en el código de este, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces acá dice que eh, se establece un IG, un IF que es una condición, una sentencia condicional que dice grave el registro, consulta, control. Cuando se habla de la consulta, control, no se refiere a la consulta, control, sino aquí nos vamos a referir al dato, entonces grave, grave el registro, dato, medicamento. Dato, medicamento, sí o no. Entonces está enseguida, eh, cerrando de comillas, B, B, yes, no, Luego el título BT, luego aviso, BBS, ven, listo. Entonces, salva, activa el seguarnis, eh, viene la enunciación del nombre de la parte del control que en este caso acá, para este motivo, le ponemos mascota, medicamento, listo. Bueno. Después surge allá una leyenda que dice, su registro se guardó satisfactoriamente. Listo. Eh, está guardando unos datos acá correspondientes a unas variables que por ahora, pues estas variables en este momento no las vamos a utilizar. Por ahora no las vamos a utilizar para nada, ¿no es cierto? Nada de esto vamos a utilizar y... para este momento. Todo esto prácticamente eh, se retira. ¿No es cierto? Enseguida viene un else. Entonces, este else lo que hace es que si yo agregué información allá y le digo mi puntuando, todo eso lo deshace. O sea, ignora por completo eso. Entonces, nada se graba. Nada se graba. Entonces, ¿cuál es el, regi ¿cuál es el, el formulario que en ese momento se debe de cerrar? FMIG mascota raya al piso, medicamento. Y termina ahí la parte. ¿Listo? Ahí prácticamente termino. Entonces, ya el otro elemento que es el de cerrar formulario. Entonces ahí abrimos. Generador de código. Aceptar. Entonces el formulario que se cierra ahí es cuál? Do. Eh, do. CMD. Close. Hace for. Coma. Entre comillas. F. M, I, G, M, mascota, raya al piso, medicamento, medicamento, ¿listo? Se cierra ese. Ok. Eh, bueno, ¿qué? Okay, M, mascota, medicamento, listo. Bueno, entonces ya está esa parte lista. ¿Qué nos quedaría aquí pendiente por hacer? Bueno, estos dos botones acá. Las luces de este cuando son encendidos en el formato en donde dice al mantener el mouse, dice 6. Ah, bueno, ahí está activo el color, perfecto. O sea, sigue vigente la, la, la situación ahí. Entonces, ya en este punto, prácticamente es conectar este elemento al dar alta A. ¿Sí? Dar alta A. Entonces, ahí vamos a guardar y ahora nos vamos a remitir al. F M M N, ¿no es cierto? Mascota, aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos, clic derecho, lista de diseño. Entonces, este elemento que está acá tiene un nombre. Se llama lista MNMDCTO. Medicamento. Entonces, en el diseño, en la hoja de propiedades, en eventos, cuando se le dice hacer un clic allá, el código. Entonces, en este momento, aquí le vamos a decir: select, select case, mm. eh, lista, sí medicamento. Aquí lo tenemos, está el segundo ok, entonces le damos un enter acá, entonces donde dice case, donde dice case entre comillas le decimos dar alta a, cierra comillas. ¿Qué debe de pasar ahí? cmd.openfor entre comillas f m g m mascota raya piso medicamento. ¿Listo? Eh, um, terminamos acá con else en leer, listo, ahí está, dar alta, a bueno, entonces guardo la información aquí y cierro acá. Y así pues prácticamente hasta ahí, ya hemos cuadrado prácticamente el ingreso del medicamento, ¿sí? Así de esta manera llega. Entonces acá, eh, vamos a decirle, eh, panel inicial. Ahí está. Cargamos. Quiero realizar una labor. Entonces, en ese momento me voy acá donde dice Jiménez Carlos. Le doy un Enter. 1, 2, 3. Me voy a donde dice mascota. Me voy acá donde dice medicamento. Le digo aquí dar alta A. Ahí está. Entonces ya aparece 193.021. Código del medicamento le vamos a poner 185784963, por ejemplo. Nombre del medicamento, entonces le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí una palabra, voltaren. Entonces ya ahí aparece voltaren, eh, vale 10 mil pesos, ya aparece el valor, mil 10.500. Descripción, entonces esto sería, por ejemplo, eh, solución eh, sódica, solución sódica para desinflamar, ¿sí? Listo. Presentación al flechajo. Entonces, ¿esto qué es? Una solución. Existencia, 20. ¿Sí? Entonces, al darle un ente, ya la, el saldo final aparece en 20. Contraindicación, eh, no se puede, no se puede inyectar. Si sí, eh, no se ha hecho prueba anti-alergia, por ejemplo. ¿sí? Enter. Unidades. Una. ¿Sí? Eh, unidad. Entonces, eh, en este caso sería ampolleta. Ampolleta, digámosle así. Ampolleta. Bueno. Eh, fecha de entrada, el día de hoy. Entonces, el día de hoy, 14 de mayo del 2019. Proveedor, entonces, al flechazo, y entonces ahí, proveedor Martín Silva, por ejemplo. ¿Sí? Ahí aparece el número. Fecha del vencimiento, eh, se vence el día 14 de mayo del 2020. ¿Sí? Lote, 15-15-15. Eh, luego viene la foto, ¿sí? Entonces aquí la foto, ahí entonces uno va, elige la foto. Al guardar el registro, él nos pregunta que si vamos a guardar el registro, si yo le digo sí, él inmediatamente lo guarda. Si yo le digo no, simplemente todo lo vio y salió. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer, simplemente es mm, cerrar, ¿no es cierto? Vamos a mirar allá, mascota. Vamos a mirar medicamento que hizo. Entonces, si nos damos cuenta, el registro 193.0.21 no lo hizo nunca, ¿no es cierto? No lo hizo nunca. Y obviamente, el, el manejo del contador tampoco, porque sencillamente desde el principio yo le dije que no, que no grababa nada. Entonces, hasta ahí que. Bueno amigos y amigas, aquí ya eso es todo. Entonces aquí salimos. En el próximo video estaré contándoles más detalles respecto respecto a lo que viene después. ¿Qué será lo que viene después? Consulta, actualización, tar baja, listar, pero obviamente son elementos que como tal eso demanda tiempo, ¿no es cierto? Me hemos gastado casi como más de una hora. Entonces, bien, hasta aquí. Entonces, terminamos este video que es el número 40, es el ajuste 15 en lo que corresponde al módulo mascotas en la parte del refinamiento de esta aplicación que se llama Vet Project, que pertenece al proyecto veterinario. Yo quedo con ustedes muy altamente agradecida. Como siempre, les agradezco sus comentarios, el like. Les agradezco que se puedan suscribir, les agradezco que puedan replicar el nombre de Infoyayate a las tantas personas que usted conozca. Vale mucho que usted le mencione el nombre a la gente de Infoyayate y que les cuente que esto es una escuela virtual donde la persona puede aprender mucho de Access, de, donde puede empoderar enormemente, ¿no es cierto? También quiero aprovechar porque en este punto, con este video, pues a mí me gusta lanzar pues también las cosas que yo sé hacer. ¿No es cierto? Entonces ya ustedes les puedo colaborar, por ejemplo, eh, en asistirles, orientarles, asesorarles, construir todo lo que tiene que ver con bases de datos relacionales en la parte de Access. No más basta que usted se remita a la web docencial www.infoyayate.cf y allá en donde dice Regístrase, actívelo, y ahí usted me manda el mensaje, usted me manda su nombre completo, me dice de qué país, y hay personas que me dicen de qué países son, la última persona con la que yo esta mañana conversé, se llama Antonio por allá de Argentina, y al quien a quien le mando un saludo, y espero que pues el, 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 la base de datos que yo le mandé de la inmobiliaria le pueda servir de mucho, ¿sí? igualmente no falta que surjan cualquier cantidad de inquietudes no dude en ningún momento en ponerse en contacto conmigo y me manifiesta sus detalles y todo eso eh, entonces para las personas que son empresarios que en este momento pues en su país tal vez de pronto es un poco difícil encontrar un talento humano que les pueda rápidamente ayudar con estas tareas yo estoy acá para poderles colaborar y realmente el precio de mi servicio no es tan costoso ¿Sí? Eh, no, normalmente nosotros trabajamos de 200 dólares, eh, digamos, en cosas relacionadas como, por ejemplo, una aplicación con 100 objetos, vale 200 dólares. Pero si, por ejemplo, la aplicación tiene mucho más de eso. Eh, tiene más complejidad, pues puede llegar a ascender a los 400 dólares, quinientos dólares, seiscientos dólares, pero de ahí para allá no no alcanzo yo a llegar porque muchas veces los trabajos que yo hago no me no denotan que me gaste yo tres, cuatro, cinco meses, no, porque pues ya uno a este tiempo con los conocimientos que posee, con la tanta competencia que tiene, porque en cierta manera la competencia es el saber el saber hacer, el saber ser y el saber convivir con todo eso, pues todo eso yo lo registro, yo no tengo esos problemas. Entonces, amigo, amiga, si usted es un estudiante que está en este momento, que te alcanzado porque le pusieron un trabajo bien, bien tremendo, hacer una base de datos de tal manera, ¿por qué no recurre a mis servicios y yo con mucho gusto le puedo atender? Si usted es una persona funcionario en una empresa, empleado en una empresa y en ese momento a usted le han asignado una tarea que tiene que ver mucho con Access, pero usted no sabe mucho de eso, pero está viendo mis videos y aquí aprendió, aquí prendió la luz, y usted dijo, "Uy, esta persona es la clave de 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 de, de que yo pueda sacar adelante esta parte que me han puesto en la empresa porque si yo no lo hago, pues la empresa en un momento determinado va a dejar de pensar, o sea, va a querer ya desistir de mi presencia y de mi servicio y me va a sacar, me va a despedir. Entonces yo he conocido a Sandra Liliana Yaya Wilches y sé que es una persona templada, una persona completamente idónea, capacitada, de mucho talento humano con respecto a este tema, me va a ayudar en el tema y me va a ayudar a salir adelante. Eso es lo que yo hago y esa es la manera que yo quiero a ustedes colaborarles. Yo aquí soy una persona que todos los, todos los días me la paso construyendo videos, me la paso estudiando, aprendiendo una cosa, haciendo una cantidad de cosas. Pero créanme que yo muchas veces en mi tiempo, a veces permanezco en cuanto a la función digamos de producción, eh, es bastante desocupado. Es decir, vamos a hablarlo así en estos términos, desempleado. Y a veces le pregunto a la gente, dice, sí, pero una persona como Sandra desempleada no puede ser. No, sí, estoy desempleada. ¿Por qué? Porque básicamente yo me muevo esa función de lo que me llegan a mí de clientes por Internet. Si a mí me llega un cliente por Internet y me dice, Sandra, tenemos que hacer esta tarea, eh, ya usted está contratada a sus servicios y me va a pagar, pues ya me empecé a ocupar, ¿no es cierto? Ya me estoy ocupando porque ya le estoy trabajando a esa persona, entonces pues que si me queda algo de tiempo, pues yo le puedo trabajar a otra persona. Pero en este momento, pues no ha llegado a este momento no ha llegado nadie que diga Sandra la voy a ocupar, ¿sí? Me me escriben y me dicen Sandra ayúdeme aquí y allá, pero eh, tenemos que ser muy conscientes cada uno de nosotros que una cosa es lo que yo estoy haciendo es enseñarles a ustedes las cosas, pero otra cosa diferente es cuando ustedes me dicen a mí, Sandra, asísteme, colabórame, ayúdame a hacer mi trabajo, porque si no, no voy a poder tener el control, la dirección, la integración de mi empresa, o muchas veces también puede ser otra situación. Sandra, ayúdeme a hacer mi trabajo, porque es que me pusieron esta, esta función, esta labor, y no doy ni para adelante ni para atrás. Y usted me puede ayudar. Yo todo les puedo hacer, pero todo representa dinero. O sea, mi trabajo como tal tiene valor. Y eso es una cosa que ustedes tienen que ser conscientes. Una cosa es que uno capacita y le suministra a ustedes el conocimiento. Y en este momento uno aquí está haciendo la disposición de tiempo, ayudándoles y todo eso, entregándoles a ustedes día por día un video cargado de muchas experiencias, de, muchas, de mucha labor. Pero es una labor que en ese momento nadie se la está pagando a uno. Nadie se acerca a decirle, Sandra, tome un pesito para, para que usted se tome una gaseosa o tome esto para que... No, no pasa eso. La verdad, yo vivo, vivo de lo que surge por la Internet. Vivo de las personas que pegan su switch a mi, a mi sitio web, a mi canal de YouTube y me dicen, Sandra, tengo un trabajo para usted. ¿Lo acepta? O no lo acepta. Estas son las directrices. Esto es lo que hay que hacer. Yo inmediatamente le puedo decir sí, claro. Pero cuando yo les digo no, pero vale tanto, la gente está esperando. Es que yo no les diga nunca que la, la cuestión vale dinero, sino que la gente siempre está esperando que yo les diga tranquilo, amigo. Yo voy a trabajarle gratuitamente. Si yo fuera una persona de. de de una condición solvente y afluente económicamente, créame que yo no me tomo la molestia de ponerme a cobrarle a la gente porque pues para qué, ¿no es cierto? Sería mucho más altruista, pero en este momento esta es parte de mi función, es parte de mi vivir, es una manera como yo logro sobrevivir, es una manera como yo me logro eh, capitalizar, ¿no es cierto?, para mi sostenimiento como ser humano, como tal. Ustedes lo entenderán perfectamente, ¿no? Bien amigos, entonces eso ha sido todo por hoy. Eh, dispensen para aquellos que se sienten un poco incómodos cuando les digo de estas cosas, pero asiste la situación de decir siempre la verdad y ser sincero. No, así lamentablemente uno al decir sinceridad y se quede solo, pues mi modo. Pero lo importante es que la gente tenga presente eso. El día de mañana usted también tendrá que hacer lo mismo, tendrá que también trabajar y también tendrá que recurrir a la gente para para buscar la compensación económica tendrá que buscar ponerle un valor a su trabajo. Todos le tenemos que poner un valor a nuestro trabajo. Aquí en Colombia hay muchos desempleados. Aproximadamente en este momento son cerca de 3 millones de desempleados en Colombia. Gente que no tiene, mejor dicho, que no encuentran trabajo por ninguna parte. Si uno sale a la esquina, digamos un ejemplo, yo salgo a la esquina y me voy en mi cicla y me voy a vender mis videos, ¿no es cierto? Yo llego y, y los pongo bien bonitos, una buena carátula, bien chévere. Y me parqueo en un parque a vender mis videos. En ese momento, sin decirle mentiras, me caen tres, cuatro policías, a veces hasta patrulla, y, 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 y le quitan a uno, le decomisan a uno su mercancía. Y aparte de eso se lo llevan a uno para la cárcel, y aparte de eso le pegan a uno, lo, lo, lo violentean a uno. Entonces, terrible como están las cosas aquí en Colombia. El vendedor ambulante aquí en Colombia no lo respetan. Lo, 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 lo ultrajan lo humillan mejor dicho porque tristemente aquí una persona intenta salir adelante vender cualquier cosa, así sea una empanada y ya le están cayendo cualquier cantidad de policías encima para cometer el hecho de abusar de su autoridad para cobrarle, para, para imponerle en un comparendo que a veces es injustificado y, y que es indignante porque pues hombre la gente necesita trabajar para conseguir dinero para para alimentar su familia sus hijos etcétera entonces por esa razón a mí me toca en mi casa no es cierto sentarme y, y juiciosamente hacer mis videos y esperar que algo pase que llegue un cliente que necesite mis servicios que me contrate que igualmente cuando me contrata de pronto esa persona pensará uy pero cómo le voy a hacer yo para llegar el dinero a Sandra no hoy en día la gran ventaja que tenemos nosotros es que existe Western Union en cualquier parte del mundo hay oficinas de Western Union y la plata llega aquí nunca se ha perdido el dinero ni nada de eso y si estamos dentro de Colombia pues está de efecto y servía entrega y igualmente también Western Union opera también igual entonces por ese lado no hay ningún problema las Cosas que tienen que ver con el dinero, como por ejemplo, usted me va a contratar a mí, entonces sencillamente por el correo electrónico yo le doy todas las instrucciones del caso para que ese dinero llegue acá, yo lo reciba, o sea, lo cobre y e inmediatamente me pongo a trabajar con usted. Se preguntará usted, pero después de que pasa eso, ¿y Sandra cómo me va a hacer para llegar la información? ¿Cómo me va a entregar los resultados de su trabajo? Yo tengo cualquier cantidad de sitios web de almacenamiento en la nube, como por ejemplo en este caso Mega, que le pueden a uno facilitar 15 gigas, otras veces 50 gigas, suficiente para poder ahí subir videos explicando todo lo que yo he hecho con la base de datos a la persona que me contrata, detalle por detalle, porque soy muy extremadamente minuciosa en mi trabajo. Entonces yo le explico por detalle a detalle todo. Y se lo hago llegar a la persona. Las bases de datos se las hago llegar a la persona. Trajo por versiones para que la persona lleve un buen control de lo que yo estoy haciendo. Si tiene alguna duda y, y necesita eh, como que casi cara a cara hablar, pues para eso está el Team Viewer, para eso tenemos el Skype o para eso tenemos las salas virtuales. Entonces, por cualquier medio o los hangouts, ¿no es cierto? Cualquiera de esos nos puede servir. O también nos sirve el Messenger a través del Facebook. O sea, no hay manera de que nos vayamos a perder. O de eso de que usted me contrató a mí y Sandra se perdió con el dinero y nunca hizo nada. Nunca pasa eso. Nunca pasa eso. Yo nunca tengo esa costumbre de, de hacer esa, esa infamia, digámoslo así. O sea, una cosa que nos caracteriza a otros los youtubers es que cuando nos contratan, eh, somos las personas que más registramos nuestra ética. ¿Por qué? Porque es que a nosotros sí nos, nos pueden volver re pedazos en las redes sociales. Imagínense a mí cómo me volverían pedazos en una red social hablando y difamando mi persona o diciendo que yo robé, me publican allá la foto, todo el mundo me conoce y me van a distinguir, ah, mire, ese es un ladrón. Yo nunca haría una cosa de esas porque eso es una cosa sagrada. El trabajo es sagrado y más en esta en esta forma como lo presentamos, aún más sagrado tiene que ser, y más responsabilidad tiene que llevar, y más compromiso y más cumplimiento. Que eso es una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos. Usted alguna vez va a transar negocios con personas en otros países y lo va a hacer todo a través de internet. Primera cosa o norma que usted tiene que aprender es aprender a ser responsable y aprender a ser cumplidor de su deber. Y ser respetuoso y honorable, porque eso es, esa es su carta de presentación ante muchas personas en cualquier parte del mundo. Si usted no lo hace como es, pues ya usted después se dará cuenta cómo, cómo termina. Entonces, el que mal obra, mal termina. Y el que bien obra, mucho lo acoge. Bueno, amigos, muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta pronto.